Un edificio tan tradicional como histórico, el de Vieite 51, que alberga tres establecimientos educativos, parece que finalmente va a empezar a encontrar un poco de reparación para todas las comunidades educativas que trabajan en ese lugar. En menos de 90 días tendría que estar empezando la obra, donde el gobierno de la provincia de Buenos Aires va a destinar más de 220 millones de pesos para obras importantísimas dentro del establecimiento. Estar en la primaria 2, secundaria 6 y el Instituto de Superior Formación Docente número 3 consiste en la reparación total, ¿sí? La renovación total de las cubiertas, es decir, de los techos, de lo que es también la instalación eléctrica y los desagües pluviales. Es una obra que más de 227 millones de pesos y los recursos provienen íntegramente de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Así que la verdad que es una demanda casi histórica, te diría, de toda la comunidad educativa, y para nosotros fue una excelente noticia que nuestro gobernador haya tomado una vez más y haya asumido el compromiso con la educación pública bahiense. ¿Hay que licitar la obra, Marina, o ya está adjudicada? Sí, esa obra hay que licitarla, el gobierno destina el 100% de los recursos, pero lo que es la licitación y adjudicación queda a cargo de lo que es del municipio. El municipio tiene alrededor de 60 u 80 días para realizar todo el proceso administrativo. Una vez que se adjudica, se comienza la obra, y de ahí tiene 150 días para la finalización de la obra. ¿Qué va a pasar con el vallado que está hoy? Bueno, eso obviamente, a ver, el vallado antes estaba por una cuestión de seguridad, pero la realidad es que no se hizo ninguna obra de gran tamaño como se necesitaba. Yo considero que una vez que comience la obra, ese vallado está, pero va a estar, va a seguir estando, pero porque hay una obra, porque se está construyendo. Así que calculo que obviamente la empresa va a dejar este vallado, pero porque está en obra. ¿Cuáles son las tareas que con prioridad se van a iniciar? Las tareas, en realidad, digamos, lo fundamental es la reparación total de lo que son los techos, ¿no? Obviamente la instalación eléctrica nueva y de los desagües pluviales. Esas son las tareas fundamentales en esta primera etapa, ¿sí? Luego de todo eso, ¿habría, digamos, alguna situación a resolver en la escuela? Porque ha sido un edificio, bueno, emblemático en cuanto a inconvenientes, ¿no? Sí, como todo, obviamente, esa institución, ese edificio es patrimonio histórico y exige una intervención mayor. Por supuesto que hay otros arreglos para hacer, pero lo primero que había que hacer era obviamente el arreglo de la reparación total de los techos, la refacción. La expectativa es que se haga durante el curso de este año la obra, ¿no? Sí, por supuesto, es lo que está previsto por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que se culmine este año esa obra. ¿Y ya está definido cómo va a ser el funcionamiento de las instituciones durante la obra? Eso es algo que lo estamos evaluando en realidad, porque, por ejemplo, como otra obra, ¿no?, que se está realizando, que es la obra de la, también otra inversión sumamente importante de la escuela de teatro, sí. Las aulas fueron trasladadas, digamos, de alguna manera a lo que es la CGT. Así que también estamos evaluando alguna otra, obviamente, opción, ¿no?, para que los chicos y las chicas, por supuesto, continúen teniendo las clases, ¿no?